Bueno, yo saludo al senador José Cano y le agradezco la visita, ¿eh? Después de un día de muchísimo trabajo, de varios días de mucho trabajo y mucha discusión y mucho debate. El oficialismo dice, bueno, tenemos la mayoría en diputados, tenemos la mayoría, es legal, es legítimo y salimos y sacamos la ley que queremos. Ahora, en política, mayoría no es sinónimo de consenso. Y proyectos que vienen para perdurar durante tantos años y modificar tanto una estructura social, necesitan más que mayoría consenso, ¿coincide? Bueno, absolutamente. La ausencia de límite que planteabas en el comienzo del programa, las muertes son las consecuencias de la ausencia de límite. Nosotros nos parece que 30 años de democracia y en pleno siglo XXI, que la ausencia del Estado produzca víctimas, muertes de ciudadanos argentinos, ya no en el interior profundo, sino en las grandes ciudades, producto de una lluvia o de una inundación, realmente nos parece lamentable. Nos parece que este gobierno, que tiene como norte la recuperación del Estado, es curioso. Es decir, más Estado para que haya ausencia del Estado en cuestiones que deberían, a esta altura de la circunstancia, no discutirse. Y nosotros lo planteamos en la sesión en minoría la semana pasada. Creíamos, pretendíamos que estos hechos que han conmovido a la opinión pública eran una muy buena oportunidad para que la Presidenta de la Nación convoque no a la oposición a aplaudir esta especie de consenso de los hechos consumados. Es decir, ir a la Casa Rosada a enterarnos, en todo caso, de cuáles son las propuestas para denominar de mal manera la democratización de la justicia. Nosotros pretendíamos que la Presidenta convoque a los gobernadores de todas las provincias de la Argentina, convoque a los bloques opositores y al oficialismo, de manera tal que todas las obras que están postergadas en este país, que en muchos casos, en la mayoría de los casos te diría, son obras que están planificadas, estudiadas y que requieren una inversión y una presencia fuerte del Estado para evitar que hechos como lo que ocurrieron en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires o como lo que ocurrieron en Tartagal no hace mucho tiempo, eviten y el Estado se ponga por delante de la circunstancia. Entonces esas obras que los gobernadores la tienen absolutamente identificada, formen parte del presupuesto nacional del año que viene. Uh-huh. Independientemente de la contingencia o del resultado electoral, esas obras forman parte de políticas de Estado, porque realmente es inadmisible que un gobierno que administró 3.000 millones de pesos en esta última década y que debido al Poder Ejecutivo convoca a los intendentes de las provincias de la Argentina para distribuir fondos, faltándole respeto a los gobernadores, faltándole respeto al federalismo, no convoque a los gobernadores para decir vamos a hacer las obras que efectivamente hacen falta. Si no la hizo Macri a las obras, que también tiene sin duda alguna responsabilidad en la administración como jefe de gobierno, y tampoco la hizo Scioli, pero tampoco la hizo el justicialismo, que hace 26 años gobierna la provincia de Buenos Aires. Bueno, se supone que en el rol de estadista un presidente se planta y dice estas son las obras prioritarias. ¿Qué es prioritario? ¿Gastar 1.200 millones en fútbol para todos, 4.000 millones de pesos en publicidad oficial, o vamos a invertir recursos en obras de infraestructura básica para evitar que la gente se muera? Entonces, en ese contexto, plantear la democratización de la justicia de un gobierno que ha hecho todo lo contrario, el kirchnerismo es uno solo, hay que ver lo que han hecho los kirchner en Santa Cruz con la justicia, para ver desde qué posición ética, moral o de historia se plantan para decir que van a democratizar el Poder Judicial. Un Poder Judicial que en todo caso, los errores, las falencias que las tiene, una enorme responsabilidad tiene la política, porque ese Poder Judicial está constituido en base a las leyes, a la Constitución, que están vigentes. Entonces, lo que acá hay que democratizar son las prácticas políticas. Es inadmisible que un gobernador diga que hace un año la Presidenta no lo recibe, como el gobernador de Santa Cruz, que diga que ha habido funcionarios que han ido con valijas de dinero para desestabilizar a ese gobierno legítimamente elegido por el pueblo, o que haya gobernadores del propio signo político de quien gobierna, del oficialismo, que plantee medidas en la justicia, en la Corte, para reclamar los fondos que legítimamente... Sí, la Corte Suprema de la Nación ordenó reponer a un procurador general que todavía está esperando, ¿no? Bueno. En la provincia de Santa Cruz, digo. ¿Es la justicia el único límite que va a tener que encontrar esta reforma a la justicia? Bueno, ahí hay una realidad. La sociedad, usted hacía referencia, a ver, la oposición, los partidos de la oposición no son ajenos a la construcción de este poder hegemónico que logró el kirchnerismo. Usted hacía referencia al año 2009, en el año 2009 hubo, yo le diría, la opinión, digamos, la manifestación popular en las urnas se dividió en tres sectores.
un sector, el acuerdo cívico y social, el otro sector, lo que representaba Macri, Solá, de Narváez, y el gobierno. Bueno, lamentablemente, en el espacio donde uno construyó desde el 2009 el acuerdo cívico y social, habrá que analizar cuáles han sido las causas que ese espacio político no se consolidó, porque si ese espacio político se hubiese consolidado de la misma manera que el peronismo federal, seguramente hoy no estaríamos en la circunstancia que tiene el oficialismo, que transformó prácticamente, y hoy se molestó a Aníbal Fernández, cuando planteó que ellos escuchan a la oposición, que hay posibilidades de modificar, que hicimos un vacío cuando no participamos en el debate, y en realidad... En comisión, y en realidad... El propio presidente de bloque del oficialismo, tanto en diputados como en senadores, dijo que ellos no son libres pensadores. Y cuando uno no es libre pensador, no vota lo que piensa, sino lo que le ordenan. Entonces no hay ningún ejemplo, ninguna posibilidad en el recinto, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, que se pueda modificar iniciativas que vienen del Ejecutivo. Porque necesariamente tienen que consultarle a la Presidenta y ella ordenará si aceptan o no aceptan las modificaciones. Es más, hay proyectos, medias sanciones de proyectos del propio oficialismo que vienen de la Cámara de Diputados o viceversa, que el oficialismo no lo trata hasta que no tenga la orden del Ejecutivo. Entonces, el Congreso ya es una escribanía del gobierno. Y obviamente, en el Poder Judicial, hacía hoy el miembro informante referencia a las corporaciones, a los grandes estudios que hacen uso y abuso de las medidas cautelares, bueno, yo le pedí una interrupción y le planteé si eso, cuando uno plantea que un estudio tiene una llegada directa al Poder Judicial y prácticamente si usted va a ese estudio, las medidas cautelares salen, bueno, hay que ver cuántas denuncias hay en el Consejo de la Magistratura, porque acá se está hablando de prevaricato, se está hablando de que hay cámaras o jueces que fallan, que no fallan ajustado a derecho. ¿Qué es lo más grave de esta reforma? Son seis proyectos. En primer lugar, lo más grave es que hemos perdido una vez más una enorme oportunidad para poder debatir reformas que efectivamente garanticen la administración de justicia. Nosotros estuvimos hace 15 días en Orán, estuvimos con la Cámara Federal en Salta, estuvimos en Orán y en Tartagal con el juez, el fiscal federal, y cuando uno compara lo que ocurre con respecto a recursos humanos que tienen esas cámaras en una zona por donde ingresa la cocaína, la droga al país, y compara con otra organización del Poder Federal de Justicia, supongamos en La Rioja o en Catamarca, uno se da cuenta que hay, el fiscal federal tiene 7 empleados y literalmente Orán se transformó en Ciudad Juárez, hay 1.500 colombianos en Orán. Fuimos al Escuadrón 20 de Gendarmería y cuando hablamos con el titular, que obviamente no quería decir ni media palabra, nos damos cuenta de que no hay registro de esta gente, porque como es una frontera seca, claro, solamente se registra quien ingresa por el paso fronterizo. Estuvimos con las madres del Paco de Orán, que no es muy diferente a las madres del Paco de la costanera de Tucumán o las madres del Paco de Salta o del conurbano bonaerense. Es decir, hay una ausencia absoluta del Estado en cuestiones que son básicas para mejorar la administración de justicia, porque no le dan los recursos humanos ni económicos necesarios. Pero aparte hay otra cuestión. A mí no me parece lógico que el oficialismo haga uso y abuso de jueces subrogantes cuando en el Poder Ejecutivo hay ternas en condiciones de asumir como jueces naturales, en algunos casos un año y medio, 2 años, de personas que han pasado por todo el proceso de selección y que la Presidenta, haciendo abuso de esa facultad discrecional, no las envía al Congreso. Nosotros planteamos que si en 6 meses el Ejecutivo no envía uno de la terna, se tome como voluntad del Ejecutivo el primero, el que ganó el concurso. Claro. Y podríamos dar un sinnúmero de ejemplos de que efectivamente este gobierno no le interesa democratizar el Poder Judicial. Lo que le interesa a este gobierno es tener, o le interesaría en todo caso, es tener como ministro fiscal o como procurador a personajes como Reposo, que estaría inhabilitado para estar al frente de la CIGEN porque de una manera impune mintió en el Senado de la Nación, o jueces perfil Ollarvide que deshonran el Poder Judicial de la Nación. Entonces, si tiene que haber algo en 30 años de democracia como el mejor homenaje a las luchas para que nosotros podamos consolidar nuestro sistema democrático, es hacernos cargo de nuestra historia y es marcar un punto de inflexión. Que acá ya no hay que hablar, no hay que decir, hay que hacer. Y el gobierno toma estas modificaciones del Poder Judicial en un sentido de revoluciones inconclusas, haciendo apelaciones a la dictadura. Daría la impresión que quien vota en contra de esta reforma tiene que ver
con el proceso. Y ayer yo claramente lo dije, la verdad que yo no le reconozco, uno puede reconocer avance en materia de derecho humano a partir de que los Kirchner asumieron en el año 2003, pero yo no le reconozco militancia al matrimonio Kirchner en la época de la dictadura. Hacían uso y abuso del decreto 1050. Y ayer le pregunté en el ámbito del Senado si algún senador del oficialismo podría acreditar algún habeas corpus presentado en la época del proceso por el matrimonio Kirchner. Entonces, para hablar de democratizar la justicia, hay que tener la voluntad política de convocar a todos los actores para que efectivamente la administración de justicia llegue a todos los sectores de la sociedad. Porque nosotros reconocemos que el Poder Judicial tiene falencia, tiene falla y hay muchas cuestiones que hay que mejorar. Pero me parece que notificarnos que el día lunes entran los proyectos, el día martes se le da dictamen y a los siete días se los trata, me parece que no es la mejor manera de convocar al diálogo y acuerdos políticos que signifiquen definitivamente políticas de Estado que trasciendan una gestión de gobierno. Senador Cano, gracias. Tenemos que pasar a la próxima entrevista. Gracias.